Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, hoy tendremos un video corto ya que aún no revelan lo que es el tráiler de la temporada 6 y sobre todo el contenido del pase de batalla. Como dijimos en el video anterior, esperemos que no se deba a los problemas de la demanda. Pero bueno, ya sin nada más que decir, vamos a comenzar. Para lo primero que tenemos es que para el día de hoy llegará lo que es la última ruleta de la temporada 5, que viene a ser la Tai 25 legendaria de la versión china. Yo pensé que esta ruleta aún saldría el jueves, pero creo que puedo entender por qué salió antes. Y sobre que el jueves justo termina la temporada 5, y que llegue la ruleta ese mismo día, pues sería algo raro. Pero bueno, ya dejando eso de lado, aquí tendrán lo que es el contenido que veremos en la ruleta del día de hoy. Y como no vendrá lo que era el skin del vehículo de Warzone que esperábamos, pues en su lugar vendrá lo que es este Spectre Crash Tex. Y su skin tiene el mismo diseño que el de la temporada 1, pero ahora de color naranja y de algunos retoques. Además, acá hay una imagen sobre cómo se ve la Tai 25 legendaria de la versión china, que de todo el contenido, esta es la que más destaca de toda la ruleta. Y del resto tenemos una Locus, una revólver, un emote de ping pong, una tarjeta legendaria, un llavero legendario y un bate de béisbol. Y como vieron, eso es todo lo que vendrá en la ruleta para el día de hoy, que recuerden que saldrá a la hora que se actualice el juego por si alguno de ustedes quiera darle aunque sea una tirada. Lo siguiente que tenemos es que en la versión china están promocionando lo que creo que es por última vez el contenido que tendrá en su nueva temporada de Ranked. Ahí se puede ver lo que son el personaje Lurch, la CR56 Amax épica, el marco, la tarjeta, el llavero y otras cosas. Y lo que me da un poco de miedo es que ahí se ve solo lo que es una GKS como recompensa adicional y no una katana. Pero dijeron que en la versión global, aparte del contenido sincronizado, han dicho que las recompensas puede que sean algo distintas a como son en la versión china, por lo que aún puede que haya esperanzas de que la katana pueda ser una recompensa para nuestra temporada de Ranked de la versión global. Esperemos que sea verdad. Otra cosa es que el día de ayer salió lo que son una de las dos mantarrays que tendríamos para estos últimos días de la temporada 5, que aparte del personaje que estarán viendo en pantalla, también venía con lo que son no uno, sino cuatro modelos épicos de una AK-117, y ahí estarán viendo lo que son las cuatro skins de las AK-117 que han llegado en esta caja, y la verdad es que se ven muy asombrosas, tanto que me gustaría darle una tirada a la caja para que aunque sea me dé una de estas AK, pero como no tengo dinero, así que una lástima. Y sobre la arma épica han dicho que las cuatro son pay to win, que creo que es debido al modelo de la mira que estarán viendo en pantalla, y puede que sí sea pay to win, pero tampoco es para quejarnos tanto, ya que sin una mira especial la AK-117 sigue siendo buena. Y respecto a la otra mantarray, estará llegando aún el día de mañana 27 de julio, y ahí les dejaré un adelanto sobre lo que vendrá en esta caja, que aparte de personaje, la única arma épica que hay es lo que parece ser una AK-47, creo. Además, en los archivos de la beta se encontró lo que es este modelo 3D de una mochila, que no se sabe si será de un modo especial o que será una mochila equipable, y yo pienso que tal vez sería para el nuevo evento o para el pase de batalla de la temporada 6, pero como dije, tal vez pueda ser. Y para acabar, respecto al evento de la temporada 6, mucha gente ha preguntado que si este nuevo modo durará para siempre o por tiempo limitado al igual que Alcatraz, a lo que han dicho mediante un comunicado que eso dependerá de nosotros, si al final nos gusta tanto que se quedará como un modo ilimitado o que a la vez la gente no le guste tanto que lo dejarán como un modo limitado semanal. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Pues como dije, iba a ser un video corto ya que no queda casi nada de filtración para poder mostrar, a lo que tal vez luego de que suba el video puede que estén revelando otra novedad más, y si es así lo traeré para el día de mañana. Así que bueno gente, hasta aquí el video, y si te gustó déjate un buen like, compartan si les agradó y sobre todo dejar tu opinión en los comentarios. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por verme y hasta la próxima.